Y aquí estamos. Emma, call a Sergeant Thompson. Oh, qué buen rollo, ¿no? Shepherd's a la que como un topper. ¿Cómo he llegado aquí? Cabiche, que era Yurumbu lega de Che Amare. Hombre, se te ha curado, coleguita. ¿Cuánto he estado inconsciente? Ya. Tom, Tom. Gracias. No. Es... ya basta. ¿Qué no te alguna especie de infusión de estas chungas sin azúcar? Lo siento, no entiendo. ¿Qué? Vente, que te voy a enseñar. Ya lang. Gracias. Ya, que ahora debo irme. Me hacía gracia cuando estaba en el Japón el tema de las infusiones de estas raras, que al principio te salían súper mal y luego estaban buenísimas. O sea, cuando ya te las ofrecían 3-4 veces ya hasta las pedías y todo porque te acaban gustando. O sea, todos los tés fuertes sin azúcar y demás. Que al final te acostumbras y cuando llegas de nuevo aquí, pasa, o sea, con el azúcar te sale súper mal el té. O sea, es algo... ¿Dónde demonios estoy? Estás en un sitio súper bonito. Estás en uno de los sitios de los que estaba mi amiga Marina y que yo me muero de ganas de ir. Esa carga de texturas ahí al fondo. Pero bueno, mira, vamos a seguirlo. A nuestro coleguita. ¿Alguien habla mi idioma? Vale, te sigo. Vamos allá. Qué chulo, por Dios. Una recreación de un pueblo del Tíbet cojonudísimo. ¿Qué? Estoy aquí, coleguita. Vámonos. ¿Qué? Zulayusho. Eso es. ¿Le das a la pelota? Venga, vamos. Hombre, jugando con los críos. Dale una patada. Vamos, dale. Está jugando con los críos. Hombre, déjame. No seas tan cara de pomes agres. Qué guay. Manso, choco ni cesa. Tom, de yo debo tú. Todo le caso a mamá, ¿eh? Todo le caso a mami, ¿eh? Aquí dando lecciones. Aquí dando lecciones el colega. No os escondáis. Yo también me escondo. Hola. Qué sitio tan chulo, por Dios. Pues parece que vamos a esta casa. Hombre, Justo cuando creía que no tenía nada que perder. Nate, gracias a Dios que estás bien. Lo siento, no. Tranquila. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? Dime, ¿cuánto llevo aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Tenía razón respecto a Chloe. Es una mala Ella guarda. No estaba esperando a que la rescataran. ¿Ella te hizo esto? No. Es a Flynn a quien se lo debo. Ya. Ned Gottsenson. Joder, esta tía tiene de todo. Alguien quiere conocerte. Bueno,
El misterioso huésped ha despertado. Nate, este es Carl Schaffer. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿De verdad? Sí. Hace unos 70 años llegué aquí como usted. Me trajeron a la aldea moribundo. El último superviviente de mi compañía. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet y allí dar con Shambhala. Lo que querían era la piedra Chintamani. Así pues, amigo mío, ¿dónde he encontrado esto? En Borneo. ¿Por qué? Esa es la llave a Shambhala. Este es el objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, en serio, pero estoy harto de esto. No. Le han vencido, ¿eh? ¿Ha terminado su búsqueda? Sí, algo así. ¿Y si no ha hecho más que empezar? ¿De dónde has sacado a este? Créame, joven amigo, su ego se recuperará. Y tiene suerte de estar vivo. La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Nate. No, Elena, basta. Vamos, se acabó jugar a los héroes. Su adversario no se rendirá. No se detendrá hasta poseer lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Pues que le aproveche. Ese es precisamente el problema. Algunos de los gobernantes más temibles y fieros de la historia han poseído solo un mero fragmento de la piedra Chintamani. Hombres como Tamerlán, Genghis Khan. Si una simple esquirla otorga tal poder, ¿en qué no se convertirá aquel que posea la piedra completa? Hostia. ¡Qué chorrada! Seguro que es lo que busca Nate. Bien, entonces la Zarevik está como una cabra. Persigue un mito. ¿Y si no es así? ¡Ah, Elena, vamos! Pero, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin, Kongani es a la ti correr. Se llama Tenzin. Muy bien. Halle los restos de mi expedición y tendrás su prueba. Tenzin lo guiará. Nada, pues nos vamos. Más aventuras. Yo. Niñam de yo. Carechazón. Acabaré lamentando esto. Venga. Uy, que te da un besito. Tú vuelve de una pieza. Que te dará un besito. Tú de mi idioma ni una palabra, ¿no, tronco? Pues ya podías aprender tú el de ellos, que para eso estás allí, ¿no, tronco? Bueno, parece tentador. ¿Qué pone? Claro. ¿Para qué pregunto? No soy bueno con los acertijos, tío. No, pues te has hecho unos cuantos para llegar aquí. Espera. ¿Qué vamos? ¿Qué yetis? ¿Para qué necesitas eso? Para luchar contra los yetis. Está clarísimo. Y no tenemos una puta mierda de armas. Montañismo, episodio 17. Botas llenas de nieve. Y me voy a caer. Uy, qué suerte. Uy, qué suerte. Ajá. Tipeto acerta. Hombre. Tío, por aquí no hay forma de cruzar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué hay ahí? La cuerda y el gancho. Ya, buena suerte, tío. Eso es casi imposible de... ¿No? ¿Lo has hecho? Bien. A la primera, coleguita. Claro. Balanceémonos con una cuerda del año de la pera. Espero que sepas a dónde vas, amigo. Hombre, por supuesto que lo sabe. Te está guiando. Venga, ponle el culo en la cara. Culito en la cara.
Exacto, lo que pensaba. Jesús. Venga, otra más. ¿Más cuerdas? Pues yo creo que a lo mejor tenemos que bajar por aquí. Sí. Hombre, lobitos. Parece que vamos por buen camino, pero aquí no hay nada. Safer no se refería a esto. Por ahí, claro. Estas cosas muerden, ¿sabes? Me importa una mierda. Vamos a ver si hay alguna cosita por aquí. No hay armas ni nada. Pues nada, volvamos. ¿Qué vas a dejarlo otra vez ahí? Eres un máquina, tío. Eres un máquina, Tenzin. Pero vamos. Uf, ya estamos con las cuerdecitas estas. Yo, por si acaso, me balanceo un poquito más, porque tengo mala experiencia, que siempre me acabo cayendo. ¿A qué vienen tantas prisas? Hostia, echamos las cornisitas. Estas cuevas, si las hubieran descubierto algún occidental... Llevo botas de nieve, no deportivas. Ya lo hubiera explotado de una manera que no veas. Haciendo un parque de atracciones aquí dentro. Más lobos. Estupendo. ¡Eso! ¿Qué encontraste? Lleva mucho tiempo muerto. Está momificado. La piedra en tamaño. Debía de ser uno de los hombres de Safer. Que se rompe, que se rompe, que se rompe. Demasiado peso, joderita. ¿Estás bien, Tenzin? Qué susto, ¿eh? Venga, va, coloca uno de tus ganchos molones. Si aquí no hacemos nada... Ah, mira, mantén. Tenzin, vamos. De acuerdo, te ayudo. ¿Qué? Sí, sigo sin hablar ese idioma. Primero yo, ¿no? Hombre, primero el invitado. Primero el invitado. Y si te matas tú, pues ya... Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿En serio qué tengo que hacer aquí? Vale, 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 yo lo he visto por aquí, por el ladito. Por aquí. Muy bien. Aquí estamos. Ahí está. Con tranquilidad. Que así salen las cosas mejor. Muy bien. A ver. Por aquí, y tenemos más cuerdas. Y supuestamente tendremos que saltar ahí. Y supuestamente, a ver, no vayamos a liarla. Tendremos que saltar aquí, exacto. Y seguir la cornisa. Para no matarnos. Aquí el Tenzin nos ha dejado solitos y ha dicho, búscate la vida. Se supone que era el guía. Vale, gancho. Tengo que saltar por aquí, por lo que veo. Pues no, no tengo que saltar por ahí. No tenía que saltar por ahí.
Tengo que hacer algo con el gancho y no sé qué tengo que hacer. ¿En serio qué mierda tengo que hacer? ¡Ey, hostia! ¡Vamos, yo te cojo! Yo te cojo. ¡Qué confiado el tío! ¡Te tengo! ¡Qué confiado! Allá vas. Me debes un amigo. Venga, tira un ganchito de estos, claro. Había que ir con el gancho. ¿Dónde lo vas a enganchar? Ahí arriba. Por lo visto. Venga, Tenzin. Demuestra tu habilidad de nuevo. Ahí estamos. ¿Cómo? Pues sí que andamos bien. Si es que tengo que hacer... Párate un segundito, párate. ¿Cómo puedo bajar de la cuerda? Si es que no puedo hacer otra cosa. Si es que encima no salta más. ¡Hostia, hostia, hostia! Menos mal. ¡Uy, que te caes! A la tercera va la vencida. Vale, estamos en paz. Estamos en paz. Uy, perritos. ¿Qué demonios era eso? Niega como son. Al perrito se lo estaban comiendo, al lobito. Glaciares aquí dentro de la cueva, ya te digo. Y unos occidentales aquí y ver un montón de atracciones. Con dinosaurios y yetis y cosas por el estilo. ¿Y tú por dónde has saltado? Qué valiente eres. Dice nada. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué? ¿Qué ha podido pasar? No, ¿qué? ¿Qué? El lobo es esto un poco fanegas, sí. ¿Eh? Vamos. Tenzin, hay que ponerse en marcha. Aquí estamos. Otro más. Tengo que saltar por ahí. Sí, llegamos. Y ahora por las moscas estas de aquí. Cornisas. Hostia, hostia, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No me acordaba. Ahí tenemos al Yeti. ¿Qué ha sido eso? Qué troleada, los dos ahí para darte todo el sustito. Vale, quédate aquí. Sáchate la tumbilla, Sare. Vale. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Vale, por aquí no puedo, que hay un precipicio de los grandes. Creo que tendría que venir por aquí. Por la cuevecita esta. Hostia, hostia, todo lo que te cae encima. Todo te tiene que pasar a ti, Drake. No sé cómo te lo montas. Uy, agüita fría. ¿Me das un bañito? ¿Y no te estás quejando del agua fría, colega? Vale, por aquí, tengo que ir por aquí arriba. Ahí estamos, muy bien. Y
ahora por dónde? Vale, no, tenía que subir más todavía. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, lo hemos hecho mal. Empezamos bien. Vamos a hacerlo bien. Ahí estás. Y ahora por aquí arriba, ¿no? No lo pillo, ¿eh? No lo veo por ningún sitio. Pues por ahí arriba no es. ¿Dónde coño tengo que ir? Por aquí, vale. Una pistolita. Safer os manda saludos. Esperemos que esté cargada. Pues está cargada y funciona. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guantazo me ha pegado el colega! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué guantazos pega el colega! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame, cabrón! Pero tío, si te estoy empiñando ahí que no veas. ¡Muere! No te mueres. ¿Por qué no te mueres? Eso te iba a decir yo. ¿Dónde coño estás? Pero tío, si lo esquivo ahí de puta madre, hombre. Pero tío, tío, tío. Hijo de puta. Pero tío, si lo esquivo de puta madre. Qué bizco, qué puntería de mierda tengo ahora. ¿Por qué no te mueres? Eso te iba a decir yo, muérete ya, hombre. Hombre, déjame en paz ya, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Me ha quitado el arma! Ahí estás, cuchillazo, venga, tensión. Ahí, mátalo a cuchillazos en la espalda. Y huye, cobarde. ¡Qué duro, ¿no? ¡Qué duro! ¿Qué demonios era eso? Bueno, ya somos hermanos de lucha, coleguita. Pero no encontrarnos más. Ven, voy a subirte. ¿Y cómo subo yo? Menos mal que me ha apartado. Porque anda que avisa el colega. ¡Ah!
Muy bien. Munición. Esos tíos caían como moscas. Hombre, normal. Un bicho como estos, ¿qué te esperas? Vale, un tesorito que no voy a coger. ¿Por qué no lo cojo? Pues porque no. ¿Dónde estás, Tenzin? ¿Y aquí qué tengo que hacer? No sé qué coño tengo que hacer aquí. No habrá que saltar, pienso yo. Ahí ni de coña llegamos de un salto. Ah, mierda. Ahí estamos. Ahí estamos. Cojo un poquito más de velocidad. Ahí estás. Muy bien. Continuamos la escalada. Y todavía no hemos encontrado lo que veníamos a buscar, ¿eh? ¿Dónde estás, Tenzin? ¿Tú no vienes? Seguro que el colega encontró un sitio mejor. A ver. Escaleras. Llegaremos a algún lugar. Bueno, capítulo 18. Creo que lo voy a dejar por aquí, por ahora. Más que nada por tema de tiempo. Más que nada porque si no voy a poder luego acabarlo y demás. Así que nada, qué deciros, que si os está gustando la serie tanto como me está gustando a mí, que le deis al like, que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, y que tanto por Twitter como por Facebook, como que si os suscribís al canal, podéis estar al tanto de lo que voy subiendo de forma periódica y diaria al canal, ¿de acuerdo? Un saludo, muchas gracias y adeu.